No hay manera, si alguien te contesta esa pregunta, miente con relación a sí mismo o a otras personas. No hay manera, digo, no sé, el futuro es un tiempo que no existe. El único tiempo que existe es el presente. Y yo vivo bajo el mandato y el principio del aquí y el ahora. O sea, lo importante es hoy, lo importante son los proyectos de hoy. Yo tengo una vida muy equilibrada y creo que para poder ser buen servidor público, primero tienes que estar bien contigo mismo. Y yo estoy bien conmigo mismo porque lo único que me preocupa es ser un buen rector. Lo demás es un asunto de circunstancias. Ya, Dios dirá. Y yo digo lamentablemente porque podríamos asegurarle a la educación y a las instituciones públicas de educación superior mayor certidumbre si recurriéramos a los presupuestos multianuales, al amparo de la calidad, de los buenos resultados, de la transparencia con la que nos utilizamos, pues que ahí están a la vista los recursos, pero además, por si fuera poco, no solamente tenemos las auditorías, que esas las tienen muchas instituciones y muchas universidades, sino que además somos la única universidad del país en ese tema de transparencia relacionado con la calificación de las calificadoras internacionales. Somos los únicos en el país que hemos cumplido ese ejercicio, que por supuesto no deja lugar a dudas. Nosotros cumplimos con el proceso, que es presentar la propuesta. En el seno de ANUYES tenemos un acuerdo de petición en términos de incrementos y particularmente a los recursos etiquetados, que es el fondo de ANUYES, que el año pasado andamos por ahí de los 8 millones, casi 9, y que este año estaremos aspirando una vez más a rebasar los 10 millones. Ojo, porque ya alguna vez alguien se confundió, no son para la UAP, son el fondo que ANUYES tiene muy bien ganado desde hace ya varios años, y que una vez que se aprueba, de acuerdo con la fórmula CEP ANUYES, se distribuyen como recursos etiquetados. Es decir, y yo me propuse desde mi llegada como rector hacer las cosas en tres niveles y en tres momentos. Primero, desde el primer día escuchar mucho, 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 lo seguimos haciendo, pero escuchar sobre todo las quejas, los reclamos. Y por otro lado, nosotros diagnosticar que no estaba bien. Propusimos la primera obra, digamos, de impacto global de esta gestión, que es el Complejo Cultural Universitario. Por impacto global, quiero decir que impacta a todos, que beneficia a todos y que se convierte en un espacio común para todos. Y ahora, bueno, acabamos de entregar la segunda obra importante con estas características de impacto general, integral, global, que es el Centro de Autoacceso para la Enseñanza de las Lenguas Extranjeras, único en el país y en muchos otros países. Pero hoy vale la pena decir que en un asunto de método y de forma hemos avanzado mucho, porque el señor gobernador ha estado dispuesto, ha tenido la voluntad de incorporar a su paquete de proyectos un proyecto de la universidad, y los legisladores están también apoyando esta iniciativa.